amigos bienvenidos nuevamente a este canal gracias por estar aquí mirando este videito si estás por primera vez aquí te invito a que te suscribas ahí abajo donde dice suscribir clicale y quedas suscrito te va a aparecer la campanita de activar actívala para que no te pierdas ningún videito nuestro y espero que te gustemos y que compartas nuestros videitos y ya dicho esto paso a lo siguiente como ya saben um, mis hijos ya entraron la semana pasada a la escuela y ya desde el lunes empezaron a ir a la escuela y ya me quedo solita, solo con Suri, pero Suri es un amor de niño, así que um, pues no anda llorando ni nada por el estilo. Me da un chance muy bien para grabarles y hacerles videitos ya casi todos los días. Um, no sé si a esas alturas del partido ya subí un videito. Bueno, he estado haciendo algunos videitos, pero el primero que hice fue el de las legends. Espero que a esas alturas del partido ya lo hayan subido y que lo hayan visto. Y pues seguiré, tomé la decisión de hacer videitos que tal vez no son vlogs, son de algo más. Y pero no voy a dejar los blogs porque es lo primordial. A mí me gusta muchísimo hacer los blogs. Una porque disfruto hacerlo con mis hijos. Y ya ahorita que tenemos un año en YouTube, regreso a mi primer videíto y se ve la diferencia. Mis hijos han crecido muchísimo. Y eso no me lo quiero perder. Lo quiero ir guardando y compartiendo con ustedes. Por lo tanto, no dejaré los vlogs. Los vlogs continuarán porque el motivo de abrir este canal en el principio fue por los vlogs y ya han surgido ideas de meter más cosas en el canal. Pero lo más que pueda voy a bloguear, pero también les quiero compartir mis ideas. Y ahorita especialmente porque tengo un poquito de más tiempo, David y Sammy están entrando. Al mismo horario y ya David queda un poquito más de tiempo en la escuela y Sammy ya sale casi hasta las 3 de la tarde. Así que solo me quedo con Suri y pues Suri se porta muy bien. Es un buen niño. Así que tengo tiempo de, de dedicarle más tiempo al canal. A ustedes. A estarle subiendo contenido en el canal. Espero que les siga gustando nuestro canal. Que se sigan suscribiendo al canal y compartan nuestros videitos. Y pues. Um, eso es lo que les quería decir porque no sé si han mirado un poquito de variedad. Pues casi desde el principio he tenido variedad de recetas de comida, de postres, uh, de corte del pelo, hasta de la luna, <laughs> hasta de cuando tuvimos el eclipse lunar, les he compartido de todo un poco. Pues todo lo que más pueda les voy a compartir. Y uno que yo creo que ya lo miraron, que es el de las leggings y el otro es un, algo para la cara um, y por eso no me maquillé como pueden bueno no es algo <laughs> no es alguna novedad normalmente no me maquillo nada más las cejas y los labios pero ya de paso me iba a poner base pero me acordé que tenía que hacer ese videíto y pues ya no me puse nada hasta al natural 100% y pues espero que les guste que les guste el nuevo contenido que voy a tener y tiempo al máximo porque cuando tengo los niños aquí de verdad que estoy súper ocupada se les antoja comer que salgamos al parque que nos vayamos para allá y para acá y pues cuando estén ellos aquí voy a tratar de bloguear así que me, me mantendré me mantendré súper ocupada con con ellos y con ustedes voy a hacerlo <laughs> lo más posible porque mi, uno de mis propósitos de año nuevo cuando iniciamos el año era bloguear más hacer más blogs o subir más contenido y voy a tratar de subir más contenido y también bloguear más y el otro l, otra de las de las metas de año nuevo que tuve era el hacer ejercicio y tratar de perder peso en el cual también estoy trabajando haciendo mis ejercicios y tratando de comer saludable y pues ustedes serán es, serán testigos de mis resultados si funcionan o no funcionan. Y el otro la, el otro propósito del año era ahorrar, ese sí lo estamos cumpliendo con los niños, los niños ya ven que el año pasado subieron ya, te, ya tienen como tres años más o menos o cuatro años ahorrando cada año, pero pues como tenemos un año en el canal, el año pasado uno de los primeros videitos que fue fue el de sus ahorros de todo un año y hasta ahorita han ido cumpliendo cada vez que su papá les da dinero, a veces para la escuela y a veces para la iglesia, a veces para ir así, les da dinero y ellos agarran la mitad. La mitad para lo, el propósito y la mitad para ahorrar. Y pues ellos sí han ido cumpliendo. Y bueno, pues seguiremos cumpliendo nuestros propósitos de año nuevo. Y creo que ya estoy hablando demasiado. Ahorita voy a ir por ellos a la escuela, por David. Y ya más tarde por Sammy. Y bueno, pues por el momento me despido. Yo soy Sin Escuela. Tú ya saliste, ¿verdad? Ajá. ¿Por quién vamos? Vamos por Sammy. Por Sammy. ¿Cómo te fue hoy en tu clase? ¿Cómo te fue, David? Muy bien. Muy bien. Ajá. ¿Te portas bien? ¿Caliente? No quieres ir por tu hermano Sammy? No. ¿Tienes calor? Sí, caliente. Y... Y fuerte. Está fuerte. Ok, vamos por tu hermanito. Ay, no puedo ir. Rico. ¿Mm? Quiero que vean que Sammy come súper picoso. Si no hay salsa, come tapatíos, Sammy. ¿Te gusta el chile? ¿Te gusta lo picoso? Me gusta. El zapatillo? ¡Provecho! Aprovecho. Y por acá está el bebecito comiéndose un, una ciruela. ¿Reca? Está dulce. ¿Está dulce? Está bueno. Rojo. Está rojo? Sí, como blanco. ¿También blanco? Sí. ¿Yo <laughs> rojo acá? ¿eh? Sí, tiene rojo. blanco. Uh -huh. ¿De qué es tu camisa azul? Y ¿Sí? blue un rojo blanco. Pero es de es de Flash o de qué es? De Flash. ¿Cuál es? De babucho. Y por aquí está mi Davidcito, relajado, después de un buen día de clases. Bien, relax. ¿Cómo te fue hoy, hijo? Muy bien. ¿Muy bien?